Cordial saludo. El día de hoy queremos presentar una problemática que se ha venido generando internacionalmente y hace poco tiempo se ha venido presentando acá en Colombia, que es el conflicto que hay entre los taxistas tradicionales y las personas que prestan un servicio de transporte público por medio de un aplicativo llamado Uber. Recordemos que es Uber. Uber es una aplicación que te permite solicitar un servicio de transporte público por medio de su teléfono. El cliente debe tener una tarjeta de crédito asociada a este servicio. El éxito de Uber es que le da a sus clientes un trato preferencial, buscando la comodidad del servicio y una seguridad de este mismo. Esto, por lo anterior, nos permitimos darle una posible solución a este conflicto. Damos paso a mi compañera Caterly. Teniendo en cuenta lo anterior expuesto por mi compañera en la problemática del servicio de Uber y el gremio de los taxistas, vamos a recordar las dos maneras de solucionar el conflicto de manera tradicional y de manera no tradicional. La manera tradicional es la parte legal, lo normativo, y la parte no tradicional, lo que no está estructurado normativamente, lo popular. Es importante presentar de una manera tradicional una posible solución a este conflicto, buscando un mediador que sea neutral para que pueda escuchar cada parte que intervenga en este conflicto, sus opiniones, sus expectativas, sus necesidades y sus posibles soluciones, para así buscar una satisfacción a cada persona que intervenga en este conflicto. Recordemos que en la mediación existen tres componentes. La primera fase es la preparación: cuándo, dónde, cómo, con quién y para qué se busca la posible solución de este conflicto. La segunda fase es la sesión, en la cual se va a escuchar a cada parte lo que sus opiniones, sus expectativas, sus necesidades y lo que quiere buscar con esto o lo que quiere entender con esta solución de este conflicto. Y llegar a una posible búsqueda de algo legal, de una norma legal. La tercera parte tenemos el seguimiento y la evaluación en el cumplimiento de lo acordado por cada parte. Recordemos que no, esto debe ser obligatorio, lo acordado debe ser obligatorio, y si no es cumplido, se debe abrir nuevamente la negociación. Por otra parte, es importante relevar que se debe tener una parte normativa para la solución de este conflicto. Bueno, finalmente, para concluir un poco esta solución al conflicto que estamos brindando con los compañeros, tenemos que se debe reglamentar mediante un documento, ¿cierto? Mediante una normatividad, la cual nos puede servir para que las dos partes se sientan seguras, sientan que ya hay un respaldo jurídico que les va a brindar a ellos mayor satisfacción en el cumplimiento de esta necesidad. ¿Cómo podría hacerse? Mediante el Ministerio de Transporte o en los municipios, las alcaldías pueden regular un decreto o una ordenanza, una resolución, donde estos aplicativos sean usados, pero con algún control. ¿Para qué? Para que los taxistas no sientan que ellos están siendo, simplemente ellos sí son monitoreados, son controlados, mientras que el resto de personas que manejan la aplicación Uber, sencillamente no se sabe ni quiénes son, cómo son, ni cuántos son. Entonces, imagino que es una de las formas, por eso la importancia de la mediación, ¿cierto? De lo que se hace sobre la mediación, donde se van a escuchar ambas partes. Bueno, ¿qué esta parte qué necesita y esta otra parte qué necesita? La idea es que esas dos partes se sientan satisfechas y sientan que están cumpliendo las necesidades básicas que ellos están presentando para el conflicto. Finalmente, recordemos el artículo 13 de la Constitución
política de Colombia, donde habla que la justicia es como esa igualdad pero una igualdad de fondo, una igualdad que debe ser para todas las partes. Thank you.